pasada tuvieron un pleno, bueno, los últimos plenos que estoy viendo, porque algo los veo, están entretenidos. El de la semana pasada tampoco se ha cortado usted el pelo, ni el pleno, vamos. Hombre, esa es mi obligación, mi obligación. Mi obligación y la de todos los componentes de ese pleno, de esas sesiones plenarias, es la de trabajar, y ese es el foro adecuado en el cual hay que demostrar o mostrar a la ciudadanía lo que estamos haciendo unos y otros. Y claro, yo no puedo perder esa oportunidad, que tampoco tengo mayores oportunidades, estamos en oposición. Don Antonio Gallardo, buenas tardes. Buenas tardes, don Manuel. Ya me ha hablado tres o cuatro pares de veces. Llegaron a decirme que si usted me pagaba algo, usted lo sabe, ese comentario, ¿no? Cobro demasiado poco para poder pagarle, no, usted no, a nadie. Pues se lo prometo que me lo dijeron y no fue muy agradable cuando me lo dijeron, porque encima estaba yo con los niños, iba a comer. Lo entiendo. Con mi mujer, y me dice un señor que había allí, y dice, ¿a usted cuánto le paga Antonio Gallardo? Y digo, a mí me paga. Es que la saca usted ya tres veces, pero vamos, lo tenía medido. Pero bueno, como yo cuando hablo con las personas, es cierto que nunca miro ni el color político, ni los pensamientos. O sea, mientras que sea una buena persona, coherente, cada uno puede tener sus pensamientos, pero a mí me agrada hablar con usted, y usted lo sabe. Pues eso lo agradezco por la parte que me toca. A mí me agrada hablar con usted. El placer es mutuo, y usted lo sabe. Y ¿cómo estás, Cira? Porque hemos hablado del pleno, pero yo estoy viendo una piedra que usted la está llevando muy, 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 que es la limpieza de la ciudad. Y además, cada vez que tiene usted una oportunidad, saca el tema de la limpieza de la ciudad. ¿Cómo está la cosa? ¿Tan malamente? Bueno, vamos a ver. Sí, hay cosas que se ven por ahí que están malamente. Hay una gran diferencia entre la Algeciras céntrica y la Algeciras de barrio. Si usted mismo lo está diciendo, ¿cómo más tengo que añadir? Es algo es algo que ve toda la ciudadanía. El otro día lo dejé patente una vez más, como bien dice, en sesión plenaria. No es que sea la piedra angular de mis exposiciones la limpieza. La limpieza es quizás el vértice de un conjunto de servicios públicos que no estamos ofreciendo a la ciudadanía de manera adecuada. La ciudadanía paga regularmente sus impuestos, pero el retorno en forma de servicios públicos deja muchísimo que desear, por más que se empeñe este equipo de gobierno en decir lo contrario. Me podrán decir a mí lo contrario, podrán discutir conmigo hasta el infinito, pero la ciudadanía, los 123.000 habitantes que viven en esta ciudad, tienen la última palabra. Y son los que todas las tardes, en mis visitas, las que giro, y además cada día estoy más encantado de hacerlo, y por todas las barriadas, hablando con la ciudadanía, hablando con los vecinos, lo primero que manifiestan: limpieza, alumbrado, alcantarillado, seguridad, desbroce, es lo que más les preocupa. Ninguno me habla de fútbol, de baloncesto, me hablan de lo que les atañe. A partir de ahí entramos en el paro, en la vivienda, claro que sí, pero sin duda la piedra angular, el vértice, es la limpieza, pero no es el único. Don Antonio, Algeciras, o los políticos de Algeciras en general, vamos a hablar en general, en particular, en general, se han olvidado de bajar a la tierra y a ver a los vecinos y sentarse con ellos, y no sentarse con los representantes de los vecinos, que algunas veces usted sabe lo que pasa con los representantes de los vecinos. Yo ya lo decía el otro día en la sesión plenaria, cuando le decía al delegado de limpieza precisamente que no se le veía, mis palabras textuales, el plumero por las distintas barriadas, y que tampoco me constaba que hablara de manera asidua con los representantes vecinales, sí con algunos. Usted lo acaba de afirmar, pero no se trata de hablar con los representantes vecinales solo, se trata de bajar efectivamente al albero, como hago yo personalmente, y eso no significa que sea algo que me distancie o me distinga de manera extraordinaria, ni para bien ni para mal, del resto de mis compañeros. Es que es mi trabajo y como tal me lo tomo, si no, no hubiera venido a este invento, ¿no? Y como le digo, las barriadas quedan pena, absolutamente pena. Disponemos de una empresa privada de capital público que discurre en paralelo al ayuntamiento, que está financiada por el ayuntamiento, con un capital humano de entorno cercano a los 500 trabajadores, con un catálogo de medios materiales que nos expuso el otro día su delegado en el pleno, y con todo ese capital humano y con esos medios, pues me lo pone todavía más fácil si cabe.
por qué están las barriadas tan dejadas de la mano de Dios. La limpieza, la desinsectación, la suciedad en general. Al final la coletilla del delegado responsable de este área siempre la misma, es recurre al presunto incivismo de algunos vecinos. Bueno, pues por el incivismo de algunos vecinos no van a pagar el pato los demás. Aquí yo propuse, llevábamos la creación de una comisión de limpieza específicamente para la limpieza de la ciudad, donde analizásemos semana tras semana el trabajo de la limpieza en la ciudad y además con la participación ciudadana, porque realmente usted me dice que el pilar angular es la limpieza que yo llevo siempre. No, lo que yo tengo siempre en mente es la participación ciudadana, algo que ni un partido ni otro, ni PP ni PSOE, cada uno en sus distintos gobiernos, han logrado materializar. La participación plena, la plena participación de los ciudadanos en la marcha de su administración local. Es que a lo mejor los representantes, yo no sé cómo funciona, cómo es un presidente de una asociación de vecinos o cómo se elige, no llego a ese punto. A lo mejor si empiezo a mirar, pues me entero. Pero a lo mejor es que hay demasiado estómago agradecido en esos puestos, y porque yo hablo con vecinos, es que hay que ver que no hace nada. Bueno, pues preséntate tú. A ver si me entiendes. Que una persona esté eternamente, o eternamente, muchos años en un sitio, pasa como la política, ya. Y estamos viendo que hay opiniones para todos los modos. Hablas con un presidente y todo es maravilloso, y después te vas a las interioridades de la barriada y no es tan maravilloso. Por eso para mí es importante mantener el contacto permanente con los responsables vecinales, también con los vecinos. Los responsables vecinales, me consta que la gran mayoría de ellos trabajan por sus vecinos de una manera, como siempre, altruista. Es un trabajo que sacrifica mucho de su tiempo personal, familiar, incluso de sus propios trabajos, que casi nunca es agradecido. El que entra en ese territorio de asumir funciones vecinales lo sabe, y hay que estarles eternamente agradecidos. También es cierto que hay algunos muy poquitos que efectivamente responden a ese perfil del estómago agradecido. De hecho, cuando se aproximan las elecciones, dos meses antes, es cuando empiezan a salir de fondos públicos, 100 euros para allá, 200 euros para acá, que si una velada, que si un equipito de música, siempre hay un autobús para llevar a no sé quién. Claro que ahí estamos agradecidos, pero afortunadamente no es la generalidad de esta ciudad. Esta ciudad maravillosa, sus ciudadanos, además es que es un placer bajarse al albero y hablar con los ciudadanos, es un placer. Al principio, cuando inicié esta andadura, te miraban con recelo, primero por ser concejal y segundo además por los colores que porto orgullosamente. Pero yo, cuando bajo al albero, no voy con mis colores aquí en la frente, voy como servidor público que lo soy en el tiempo que me toca aquí estar, con la filosofía, con las órdenes o instrucciones de mi partido, pero por supuesto para defender los intereses de la ciudadanía, porque yo estoy en una administración local y yo me debo a los ciudadanos, que son los que nos han llevado a representarles aquí en el ayuntamiento. Don Antonio, en este momento, ¿usted cree que los políticos, voy a hacerle dos preguntas, fíjate, los políticos actuales del ayuntamiento de Algeciras se han olvidado, vamos a meterlos todos, si desde su punto de vista, se han olvidado de que tienen que bajarse al albero, como usted bien ha dicho? Y es el momento, hay que estar durante los 4 años con la gente, pero duele un poco que nada más que mire a los vecinos, como usted ha dicho, cuando faltan 3 meses para la elección o 4 meses para la elección. ¿Se le está olvidando al político de a pie irse a ver a la gente que lo vota o que no lo vota? Porque el alcalde es alcalde de todos, el concejal es concejal de todos, ya sea usted del PSOE, de Izquierda Unida, es concejal que le ha elegido el pueblo. ¿Se le está olvidando? Se les ha olvidado, no se les está olvidando, se les ha olvidado a todos que estamos aquí porque nos ha puesto la ciudadanía. Se nos ha olvidado a los políticos locales que estamos en eso, en la administración local. Seguramente algunos tengan pretensiones más allá de las administraciones locales, elevarse a otros niveles, ¿no? Pero estamos en este momento en la administración local, nos debemos a los ciudadanos, debemos de despojarnos de corbata. Lo dije el otro día en el pleno, parece que ustedes me menosprecian porque no llevo traje de manera permanente, también los tengo, pero no salgo a la calle con un traje,
porque no creo que sea adecuado irme con, de traje a visitar a las barriadas, llamar con una distancia que además no existe, no debe existir. El político local debe de actuar de tú a tú con los ciudadanos, no puede ser de otra manera. Lo demás, marcar distancias. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué venimos aquí? ¿Le duele a usted que lo miren directamente por el partido político que usted representa y no conozcan a Antonio Gallardo? No sé si me entiende usted la pregunta. Que se ha rechazado de primera hora porque representa, por ejemplo, a Vox, que es su partido, y no conozca a la persona, Antonio Gallardo, que tiene muchas ganas de hacer por sus vecinos. Eso le tiene que doler. Pues, hombre, a ver, ¿me ha entendido usted la pregunta? Totalmente. Vamos a ver, totalmente. Usted representa un partido político. Totalmente. Hecho, con los conceptos y unas cosas. Pero la gente debería conocer a Antonio Gallardo y después decirle, es que aparte o junto, es el señor concejal de Vox, y conocerlo. Yo no pierdo nunca de vista que soy concejal del grupo Vox, es decir, pertenezco a la formación política de Vox con todo orgullo y sin ningún tipo de aspaviento. Cierto es que no se me conoce a mí, igual que tampoco se conocen las medidas concretas de nuestro partido. Es complicado llegar al ciudadano o a aquellas personas que están interesadas en conocernos, porque entre medias hay bastante desinformación, por no decir directamente odio exacerbado, sin conocer de qué estamos hablando, ¿no? Pero sí es cierto también que la gente que me conoce, tengo la sensación de que los voy ganando como amigos, los voy ganando en cercanía. Es decir, hay dos tipos de personas actualmente para mí, los que me conocen y los que no me conocen, y a los que estoy deseando yo personalmente, a los que yo estoy deseando conocer. En muchos lados se habla del distanciamiento. Ustedes tienen acuerdo con el Partido Popular en muchos sitios para gobernar. El distanciamiento del PP y Vox en algunos sitios es notable. ¿Usted cree que puede haber una ruptura total? Estoy hablando de Andalucía, porque Andalucía ya mismo tiene las elecciones autonómicas. ¿O seguirán colaborando? Digo, andando juntos, porque yo cada día los veo más distanciados. Bueno, yo ahí te contestaré que Vox lo que tiene en el Parlamento de Andalucía no es un pacto de gobierno, es un pacto de investidura, ¿vale? Con una serie de condicionantes para ser cumplidos a lo largo de toda la legislatura. No se están incumpliendo muchos de esos puntos, pues lógicamente ese apoyo en este momento está un poquito en el aire, ¿no? No me corresponde a mí, le corresponde a mis compañeros en el Parlamento Autonómico, que está haciendo una labor excepcional, Ángela Mulas, Manolo Gavira y todo el resto de los compañeros. Pero efectivamente, como te estoy diciendo, no hay pacto de gobierno, hay pacto de investidura. Necesitan de la formación, de nuestra formación, el apoyo de los presupuestos de la Junta. Estamos viendo ciertos movimientos en los últimos días de acercamientos del PP al PSOE. Bueno, no me corresponde a mí juzgar eso, le corresponde a la ciudadanía y, como te digo, a mis compañeros allá en la Junta. En Algeciras, ¿qué esperanzas tiene? Vamos mirando 2023. 2023 son las elecciones municipales. Que parece que fue ayer, que fue el 19, cuando han pasado dos años muy extraños, muy raros. Sí, la verdad es que han sido horrorosos. Extraños, raros, desagradables. Ha sido muy extraño todo. Ahora quedan dos años de esta legislatura, que ahora se va a poder ir más a la calle. Vamos, de hecho, el jueves pasado ya se normalizó, entre comillas, esta situación. Las ciudades o las comarcas o las zonas de que están a nivel cero, pues bueno, más o menos la normalidad de como la conocíamos, pues está ahí. ¿Qué esperanzas tiene Antonio Gallardo en el 2023? Primero, ¿tiene ganas de seguir o a lo mejor no tiene ganas usted de seguir? Dice, yo estoy hasta el gorro de esto, pero yo tenga o no tenga ganas de seguir, yo lo que estoy siempre es, como todos estamos, a disposición de lo que nos diga el partido en todo momento. Somos meros soldados de nuestras formaciones políticas. Y allá donde el partido político me ordene, ahí estaré sin duda. Me ordena seguir aquí, seguiré. Me ordena pasar a una segunda fila. Me ordena moverme a otro lado. Siempre seguiré las instrucciones como natural de las instrucciones, en este caso del partido político al que represento, con todo orgullo, digo una vez más. Por supuesto, el cariño de los ciudadanos me lleva hasta ese momento, hasta el 23,
y a cumplir hasta el último segundo con mis obligaciones. Y no le quepa la menor duda a nadie que voy a seguir luchando por la ciudad y por sus ciudadanos hasta ese último segundo. Hablábamos la semana pasada con el delegado de Comercio. Comercio ha sido lo más azotado de esta pandemia. Bueno, ha sido azotado muchos palos. Pero el comercio y la hostelería, sobre todo dentro del comercio, ha sufrido mucho. Bueno, estábamos hablando de y nos enfrascamos un poco en lo que es el barrio de la Caridad, donde han ido unos fondos europeos, unos buenos fondos europeos para solamente un barrio. Sí. Y solamente 18 millones de euros. Reactivarlo. Y yo se lo decía a él, yo sigo bajando por allí abajo. Un barrio que yo, todo el mundo lo sabe, que lo llevo mucho cariño porque fue donde yo me crié. Y allí, yo se lo decía, no sé, yo lo sigo siendo igual o peor que hace 2 años, en el 19. Quizá la pandemia haya cortado la evolución, o a lo mejor la pandemia ha cortado la evolución, pero no lo sé. Yo le digo el barrio concreto por el fondo europeo que se ha utilizado. La pandemia habrá cortado o habrá ralentizado un poco la vida comercial, incluso social, dentro del tejido del barrio de la Caridad, pero lo que no ha parado en ningún momento ni ralentizado es el trabajo de la administración pública, en este caso del ayuntamiento. No, nosotros hemos seguido trabajando día tras día. Por lo tanto, yo no entiendo esa ralentización, que si es está clara y se ve, y no hay que más que abrir los ojos al bajar al barrio de la Caridad. Y 18 millones son muchos millones. Yo hace apenas 2 semanas he solicitado, y estamos en el Ecuador de la legislatura, una comisión o sesión plenaria de seguimiento y control de la labor ejecutada o efectuada hasta este momento por parte del alcalde y su equipo. Estoy ya en conversaciones con los compañeros de la oposición para tratar de llevar adelante esta iniciativa que se contempla en el reglamento orgánico municipal que a todos nos obliga, y quiero llevar esa comisión adelante, igual que el resto de los compañeros, para vislumbrar, para sacar a flote, para que se nos diga, ya que no se nos dice de manera interna dentro del ayuntamiento, cada vez que pedimos información se nos ralentiza, no se nos facilita, para que al menos en esa comisión, de manera pública, pues quienes sean los responsables pertinentes den la cara ante la ciudadanía y expliquen qué está sucediendo con el barrio de la Caridad y con el resto de la ciudad, claro. Quien no conoce aquel barrio y quien lo conoce ahora, hace 30 años y lo conoce ahora, pues duele. Porque yo sigo diciendo que allí hay un mar de fondo que nadie ha querido decir o ha querido enfocar. ¿Hay miedo? No hay miedo ninguno. Yo le estoy diciendo lo que... Hay miedo, sí, claro que hay miedo de pasear por allí, claro, pero no es ahora, Estamos hablando de hace 20 años que ya está sucediendo esto. El barrio... En este caso concreto. Pero yo le digo a usted, ¿hay miedo a decir o a verbalizar abiertamente la problemática concreta del barrio de la Caridad? Sí, hay miedo. Yo creo que sí. Pues no tengo ninguno. Estamos hablando de la marroquinización del barrio de la Caridad. No hay miedo ninguno a decirlo, o no deberíamos tener miedo ninguno. Los políticos somos los primeros que no deberíamos de tener miedo, pero claro, si estamos pensando en el supuesto coste electoral que eso nos puede conllevar, no, es que estamos, insisto, para servir a la ciudadanía. Y la marroquinización que se está haciendo en el barrio de la Caridad, pues está dejando su secuela. Hay mucha gente que ha vendido allí casa, usted lo sabe, ¿no? Bueno, no la ha podido vender, porque no la vende, pero que tampoco vive allí. O directamente que el poco patrimonio o mucho que tuvieran se ha desvalorizado hasta límites insospechados, es decir, no vale un duro. Quizás ese es el momento para alguno que otro para comprar a buen precio y entrar en aquel famoso juego de la especulación. Eso le iba a decir, hay especulación en el barrio de la Caridad. Yo la intuyo. Yo no soy capaz de demostrarla, ojalá la pudiera demostrar, yo estaría en los tribunales el lunes a primera hora, pero la intuyo. Yo y la intuyo al resto de la ciudadanía. Para aquí, porque yo no soy sospechoso, tengo amigos de todos colores, religiones, ámbitos, aquel barrio era el barrio Calé, era el barrio gitano, era un barrio súper bonito, era un barrio que bajaban allí muchísima gente, sobre todo los Jueves Santos, yo que soy un cofrade, los Jueves Santos a ver el Nazareno allí, y aquel barrio era una preciosidad. Algo ha tenido que pasar en estos últimos 25 años, usted lo ha dicho, es su opinión. Mi opinión es que alguien ha llevado a esa situación al barrio.
no sé si con interés o, con, o sin interés. Yo, mi impresión, la mía personal, que tengo derecho a esa opinión, la mía personal, no has llevado a esa situación, pero sí has sido copartícipe por dejadez, dejadez aposta, a propósito, de que esto haya sucedido con los años, esa, que lenta y progresivamente se haya ido organizando esta barriada con los pros y contras que tiene esto, con las nuevas costumbres, con otras formas de vivir, de integrarse, y eso ha supuesto, como hemos dicho hace unos segundos, la bajada de precios de locales y viviendas, y yo presuntamente, porque es mi opinión, mi libre opinión, sí estimo que puede haber bastante de especulativo en esta cuestión de la marroquinización del orden de la calidad. No me duelen prendas, lo digo de manera presunta, insisto, si fuera capaz de demostrarlo el lunes a las 9 de la mañana, 8 y media de la mañana estoy en el juzgado. Pero como todo en la vida, tarde o temprano aflora. Es un tema que algún día me gustaría hacer un debate. Y a lo mejor me entra y si acceden ustedes a sentarse conmigo en distintas formas, distintos pensamientos políticos, a ver qué solución le pueden dar a ese barrio, pues no estaría mal escuchar a unas personas y a otras. Es cierto que por lo que sea, y tengo muchos amigos que siguen aguantando los negocios allí, por lo que sea, y hay muchos pisos que la gente no ha podido vender el piso. No lo ha podido vender. La ruina. Se han ido del barrio. Sobre todo mucho por la inseguridad. Ahora estamos hablando de las cámaras, que si quiere usted hablamos. Las cámaras que quieren poner, que me parece bien, que me parece correcto, pero yo creo que hay muchos más problemas ahí. No sé, porque no soy político, pero hay muchos, muchos problemas de fondo que para un barrio tan bonito que era, tan precioso que era, un barrio comercial, un barrio alegre, ya le digo, un barrio de Calais, de la gente gitana, que era un encanto de ir allí, se ha perdido todo, y se ha perdido. Y difícil solución es gastarse 18 millones de euros, en mi opinión, ahora sí voy a dar la opinión, en maceteros, en farolas y todo esto, si no erradicamos y si no nos vamos y nos sentamos, ¿qué problema hay allí? Y nos sentamos entre todos, y decir, ¿qué problema tenemos aquí? Lo que nosotros, es mi opinión, ¿eh? Ahora sí voy a hablar yo de mi opinión. Pero lo que nosotros querríamos saber es que dónde están esos 18 millones de euros, dónde se están invirtiendo, dónde se han invertido y dónde se van a invertir, pero sobre todo físicamente, documentalmente, dónde están esos 18 millones de euros, los plazos de ejecución de las distintas iniciativas que hay al respecto, contempladas en el proyecto que se presentó en su día para que pudiésemos percibir esos 18 millones. En un ayuntamiento endeudado con 120 millones, si somos incapaces de salir de esta debacle económica en la que estamos, gestionar además 18 millones de la Unión Europea para una barriada, vamos a ser claros, el barrio del mercado, es decir, cuando el mercado se apaga, cuando el mercado se cierra, el barrio se apaga. Claro. Se apaga literalmente, el mercado se cierra, pasan los aparatos de la GESA, la limpian y en ese momento se produce el apagón de la barriada entera hasta el día siguiente. Nadie es capaz de pasear por sus calles, no hay tampoco ningún atractivo ni interés porque el tejido comercial ha desaparecido, el tejido comercial ahora mismo es el que es, por lo tanto no hay mayor interés, ninguno. Esperemos que algún día le busque entre todos una solución. Yo se lo agradeceré. Yo estoy abierto, lo he manifestado infinitas veces al resto de los grupos municipales, al debate. Lo que sucede es que quienes tienen que decir vamos allá con el debate no lo hacen. Fíjese si lo quiero, que sigo comprando el décimo de Navidad, lo compro en tu cuaderno 2, la número 1. Hombre, por favor. El 30.391. Si sale ese número, me quedo con el número. No, lo lleva la borriquita hace 40 años y es verdad, es administración número uno quien lo vende y lo tiene todo. Muy bien. Por hablar de más cosas, ahora tenemos el lío de la escalinata, porque para mí, yo a todo el mundo le pregunto en estas charlas de cara a cara que estamos teniendo, y el único que me ha dicho algo ha sido Fernando Silva el otro día, que me dijo, hombre, tendrá que irse a una cosa media, no va a tirarlo abajo para no hacer nada. Y entonces le estoy preguntando porque me lo pregunta a mí la gente, Manolo. ¿Y esto, tú sabes algo de lo que van a hacer con las escalinatas? A mí también me lo preguntan. Y digo, pues yo no tengo ni idea, porque aquello, es que no sé. A mí también me lo preguntan. ¿Qué solución?
formo parte de la corporación, pero también formo parte de la Comisión de Urbanismo. No se trata de lo que queramos hacer a la hora de cerrar la escalinata, como está en este momento, sino de lo que se trata es de obedecer las sentencias judiciales ya emitidas por parte de los juzgados, que dicen que debemos devolver esto a su estado anterior. Será complejo. No, yo siempre he dicho a lo largo de mi vida particular, personal y profesional, que los problemas, cuando surgen, tienen un tiempo de respuesta para ti. Tú puedes hacerte cargo de esos problemas y reconducirlos, tú eres dueño del problema, pero hay un momento a partir del cual ya no puedes intervenir tú, y el problema lo van a asumir otros por ti. Ya no está bajo tu poder, ¿no?, para resolverlo. Y en este caso es lo que ha sucedido, ya está en manos de los tribunales han sentenciado y ya no hay vuelta atrás. Ahora estamos con las oficinas técnicas, que mediante concursos, se prenda concurso y tal, llevamos alguna deserción al respecto, porque lo entiendo, porque técnicamente demoler aquello, como se dice por aquí, es un majado, ¿no? Aquello tiene un problema, ¿eh? La plaza alta por detrás, los edificios colindantes. Yo no. Exacto. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Responsables? Pues el bipartidismo de siempre, que no hay más que verlos en comisiones y plenos, como se tiran los trastos a la cabeza unos a otros. Porque usted lleva 10 años, o porque usted estuvo antes. Bueno, al final los ciudadanos, que son los paganinis de esto, los paganinis de esas sentencias, 13 millones y medio de euros pedimos hace apenas un mes para responder a estas sentencias, porque no hay dinero en el ayuntamiento. Los paganinis son, insisto, los ciudadanos. Estos de un partido y de otro no se despeinan con echarse la pelea unos a otros, pero lamentablemente en este país es que los políticos, por ahora, no responden civil y penalmente de sus acciones. Oiga, y por un tema, ya por proximidad, ¿el puerto le va a devolver a Algeciras? Porque yo creo que es que el gran puerto que tenemos aquí, le debe a la ciudad de Algeciras muchísimo. Incontable, y ahora estamos viendo una obra que es un lago, ¿no? Yo todavía no lo he visto hecho, pero bueno, le devolverá, porque claro, sí es verdad que hay muchas criaturas y muchos padres de familia trabajando en el puerto, eso es evidente, pero ¿cuánto le ha robado el puerto? Robado en el sentido de mar, le quitó el mar, le ha quitado, a ver, entiéndame lo de robado, de quitarle belleza, de quitarle. ¿Cuánto la quitas, Algeciras? Porque la quitas mucho. Que no seamos, que no hay que hablar con tabúes. No, hay que hablar, es que, claro, es decir, el puerto ha traído 950, 960 trabajos, puestos de trabajo, los mismos que hace 10 años. Es decir, no han evolucionado, eso es un indicador. Pero bienvenidos sean esos puestos de trabajo. Pero claro, hay que valorar, ¿a cambio de qué? Es decir, yo es que estoy. Antonio Gallardo, el concejal de Vox, está en contra de esos 1.000 puestos de trabajo, en absoluto. Ojalá en vez de 1.000 fueran 5.000. Lo que estoy diciendo es que a lo mejor en lugar del puerto podríamos tener otro tipo de industria, no lo sé, como están los colindantes de Marbella, Estepona, es decir, turística, no lo sé, y en vez de 1.000 tendríamos esos 5.000 puestos de trabajo. Es decir, claro que yo quiero el máximo de puestos de trabajo para mi ciudad, una ciudad en la que hay más de 18.000 parados, donde no se vislumbra absolutamente ninguna posibilidad a corto plazo de encontrar trabajo, donde nuestros jóvenes están viéndolas venir y los mayores, las personas con más tiempo de desempleo, ya ni te cuento, las posibilidades de reintegrarse son complicadas, claro. Pero el puerto, a cambio de sus 1.000 puestos de trabajo, ¿quién nos ha quitado? Todo. Todo, nos ha quitado todo el litoral, nos ha quitado la tranquilidad de vivir, nos ha quitado, vamos a ver, tenemos que estar preocupados por la contaminación acústica, la atmosférica, la del mar, la lumínica. Estamos hablando de que tenemos depósitos de combustible a 500 metros en el peor de los casos, 200 metros, o sea, en el mejor de los casos, 200 metros, el peor, de distancia de las viviendas, que convivimos con ello, vivimos en un cinturón petroquímico que es el que es. Donde ya, si abundamos en ello, el plan de emergencias del año 11, no sé si usted conoce el plan de emergencias, no, de la ciudad de Algeciras, no sé si alguna de las personas que nos siguen en este momento son capaces de decirnos si conocen el plan de emergencias de la ciudad de Algeciras, qué hacer en caso de que haya una incidencia en cualquiera de las empresas del puerto. ¿Qué nos ha quitado? Todo. Mire, para ser más breve,
hace apenas 2 semanas bajé al puerto por petición de una serie de ciudadanos a hablar con el responsable de la policía portuaria y con unos técnicos, porque se dirigían a mí los ciudadanos, no podían echar la caña de pescar en el puerto, porque claro, se los echa, en el mejor de los casos se los multan, en el peor de los casos. Y entonces allí estas autoridades portuarias me indicaban, también tienen su razonamiento, es que desde la Junta de Andalucía además es que está prohibido la pesca recreativa en lo que son un puerto, salvo acciones o campeonatos muy puntuales, autorizados por el puerto y tal. Pues oigo usted, si una persona mayor, una persona que se jubila, una persona no tiene nada que hacer en la vida, que quiere coger su cañita de pescar, bajar de su casa al puerto, tirarla, tiene que estar preocupado por si viene el coche de patrulla o por si le van a echar delante de su casa. Es decir, ciudadano de aquí de Algeciras, oye, apaga y vámonos. ¿Qué ha aportado el puerto además de esos 1.000 puestos de trabajo? Poco más, nada más. Yo me hubiera gustado, no, usted no sé si lo ha conocido, el espigón de la Isla Verde, que ya sí, no hay sí, espigón, sí, sí. Allí había mucha gente pescando, estoy hablando hace muy bien, eran niños, me gustaba ir allí por el olor a más, porque claro. No sé, y es verdad que aquí es costumbre de echar la caña o el chambé, a ver si cogen algo por entretenerse las criaturas. Y si les vamos a quitar eso también, porque claro, no han quitado el mar, porque no lo han quitado. No hay mar. No lo han quitado, es un paseo marítimo que no tiene mar, es nada más que se conoce aquí. Y si quieren ver integraciones de puertos con la ciudad, hay muchas ciudades donde mirar, ¿no? Donde mirar y decir, yo escucho muchas cosas del puerto de Valencia, y el puerto de Valencia está integrado con la ciudad. Totalmente. Y es una maravilla, o sea, y te vas a Málaga y el Muelle 1 se ha integrado el puerto a la ciudad de una manera increíble. O sea, y aquí una verja que separa un mundo del otro y que para mí nunca ha repercutido en la ciudad como ha tenido que repercutir con todo lo que le ha quitado la ciudad. Es que estamos en una ciudad costera, que estamos en una ciudad que ha tenido hasta hace 4 días, como quien dice, un patrimonio de pesca profesional importante, que ha desaparecido y nadie... no he visto que nadie tosa, tenemos cofradía, pero no hay contenido, es decir, no hay pesca, ha desaparecido. Don Antonio, sí. ¿La seguridad cómo anda en Algeciras? Yo pregunto. Pues mire usted, es una pregunta que le agradezco. ¿La seguridad ciudadana cómo anda? Le agradezco, don Manuel, esa pregunta, porque si me tengo que basar en lo que dice nuestro presidente del consistorio, va fenómeno, han bajado los ratios. Eso nos dijo hace 2 semanas, hace 3-4 días salieron algunas informaciones del propio Ministerio del Interior indicando que precisamente aquí es donde hay un índice mayor de agresión a los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La seguridad en la ciudad de Algeciras, lo que pasa es que, volvemos a ver siempre, decirlo parece que es alarmista o antipopular, pero si es que tenemos que hablar claro a los ciudadanos, tenemos que hablar al pan pan y el vino vino, si es que el ciudadano no es bobo. ¿Cómo podemos decir que la delincuencia ha bajado en Algeciras? Pero si nos despertamos día sí día también abriendo los medios de comunicación digitales con redadas, con tiros en una barriada, con aprehensiones en otro lado, que si el puerto, que si arriba, que si abajo. La seguridad está absolutamente entredicho. Yo solicité por escrito, además, hace unos días, bueno, hace unas semanas, el contenido de los acuerdos que se firmó, se consensuaron en la mesa de seguridad, en la que participan las fuerzas y cuerpos de seguridad con el consistorio. Todavía estoy esperando que me den respuesta a ello, pero ignoro hasta qué punto, bueno, ignoro. Yo creo que es público y notorio que nuestro partido está absolutamente mano a mano con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por lo tanto, me parece absurdo que alguien del consistorio pretenda darme una información distinta a la que yo manejo de primera mano, ¿eh? Entonces, la seguridad aquí es muy delicada, muy, muy delicada. Nosotros salimos en los medios de comunicación, vamos a Algeciras, y yo me voy a poner comarcalista porque soy muy, muy de la comarca. Vamos a hablar del campo de Gibraltar. Salimos porque, bueno, por el accidente de una persecución del señor del helicóptero, que fue un fallecimiento, porque se han matado a alguien, porque el tráfico ha cogido tanta droga. ¿Por qué tanto narcotráfico en el campo de Gibraltar? Quizá porque los ciudadanos no tienen una salida donde buscarse la vida, porque yo no he escuchado eso todavía. Es que dice mucha gente, no, es que es muy fácil ganar dinero. Un momento,
tiene cómo ganarse el dinero, porque ese señor tiene una familia y usted sabe que la desesperación. Dice, mira, a mí me da de cuenta, yo tengo que mantener un niño, tiene que estudiar. Tiene que... Puede ser que tengamos que invertir en nuestra juventud, tengamos que invertir en buscarle una solución, en darle puestos de trabajo a las personas. Y yo digo que si ganan bien la vida, no todos, pero a lo mejor el 80% dejan el narcotráfico y se queda un 20% que sería más fácil de controlar. Pero eso llevamos diciéndolo también 30 años. Hombre, la salida que ofrece el narcotráfico a nuestros jóvenes es muy fácil, lamentablemente. Jóvenes no tan jóvenes. Y a los no tan jóvenes, bien dice usted, a las personas que lo necesitan para sacar adelante a sus familias. Pero el precio que tienen que pagar a cambio es lo suficientemente importante cuando son arrestados como para pensárselo. Sí, pero la miseria. Ofrecerle salidas. Mire, hace tres plenos, creo recordar si ofrecí, presenté una iniciativa aquí a la corporación para movilizar la captación de inversores en nuestra comarca. Para salir a buscar esas inversiones fuera de la provincia, fuera de la provincia de Cádiz, fuera de incluso la autonomía y también lo dije en la iniciativa, incluso fuera de España. Es decir, tener un par de personas que las hay especializadas en esto, en la búsqueda y captación de inversores, y por supuesto desde aquí trabajar en el terreno para que esos inversores se puedan afincar aquí, para traer empresas de distribución grandes y potentes, y para traer gente que invierta y genere puestos de trabajo, porque la administración no va a generar los puestos de trabajo. O sea, el que piensa así está loco. Es decir, es la iniciativa privada la que genera, la generadora de puestos de trabajo. Y no salió adelante, se me tachó poco menos de que no estaba bien, de que no era adecuado que presentara esto, porque ya existía en la Junta de Andalucía un organismo que recientemente creo que ha sido extinto ya, que se ocupaba de eso, de la captación de inversiones. Yo lo que estoy pidiendo para mi ciudad es que nosotros, sin depender de otras administraciones, salgamos a buscar a esos inversores. Hombre, pero un momentito, si se coge, no sé, Ramón no sabe que fue a grabarlo allí en la Guardia Civil, no sé cuántos millones de euros que se cogieron en la gran redada esta que hubo, si algo de ese dinero que nos está perjudicando a nosotros, al campo de Gibraltar, se invirtiese en el campo de Gibraltar, yo creo que sería devolverle algo. No está en nuestra mano, está en mano del gobierno central, lo pero sí hemos pedido desde la corporación, y además aquí sí hemos estado todos los grupos municipales a una. Hemos solicitado que ese dinero que se incauta de manera continua. Aquellos fueron 13 millones y medio, creo recordar, de dinero efectivo, y no será lo único que se aprenda, seguramente, que retornase a la comarca para esos efectivos que se están pidiendo, para los medios, para los efectivos de las fuerzas de seguridad, y lo más importante, para declarar esta zona de una vez, por decirlo elegantemente, de una vez, como zona de especial singularidad. Que es que ya nos duele la boca de decirlo. Luchar contra el narcotráfico, es decir, no nos vamos a engañar, esta ha sido zona de contrabando de toda la vida. Por generaciones, pero como bien decía usted, contrabando controlable. Pero claro, si ahora no tenemos otra salida, no les damos otra salida, y además vamos a tener el gravísimo problema al que no estamos prestando atención, que es el educacional por generaciones, es decir, no estamos educando a nuestros hijos de que no es lo correcto, de que no es la vía adecuada ganar el dinero a través del narcotráfico, y entonces ya nuestros chavales jóvenes desde chicos ya aspiran a entrar en el mundo del narcotráfico. No lo digo yo, mantuvimos hace aproximadamente mes y medio una mesa de seguridad con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con Macarena Olona, nuestra compañera en portavoz del grupo en el Congreso, y nos lo expresaba la Guardia Civil y la Policía Nacional. Es que, desgraciadamente, los chavales, desde muy críos, los propios padres ya les alentan, en muchos de los casos, les alientan a seguir por el conducto, por el camino del narcotráfico, porque es dinero fácil y rápido. O sea, es educacional. Cuando hablo con los padres trinitarios, al cual me llevo, tengo una muy buena relación con ellos, de muchos años, y hablo de, ellos tienen prolibertad, y claro, y muchas veces sale el tema y me dice, pero si la cárcel debería servir para reinsertar a un montón de reinsertar, ¿no? Reinsertar. A un montón de personas, pero claro, cuando salen,
y no quieren volver a ese mundo, no encuentran otro camino, porque no tienen trabajo, porque no hay donde ir. Entonces la pescadilla que se muerde la cola, claro. Pero dice usted, voy a buscar una empresa, es que le voy a enlazar un tema con otro, le voy a una empresa que invierta aquí, dos empresas, superempresas. Ahora viene, yo voy a fabricar, no sé, alerones del coche Ford de no sé cuál. ¿Cómo saco yo con las infraestructuras que tiene el Campo de Gibraltar, que no tenemos tren? Y eso me duele a mí, porque yo soy de familia ferroviaria y he sido ferroviario, y el tren que tenemos es lo que hay, en las carreteras las tenemos por un lado, yo no sé qué intereses hay, porque una solución, muy bien, pues, el pacto medioambiental, muy bien, el impacto medioambiental, pues haga usted, a lo mejor, que ya han pasado muchos años, la autovía un poco más para allá, o no lo sé. Pero que tenemos parado de aquí a Vejez, tenemos una carretera doble sentido, que el tren no nos funciona y que tenemos una circunvalación del Campo de Gibraltar que se ha quedado, que hay un proyecto de hace muchísimos años de una nueva circunvalación, pero está parado. Y entonces, si no invierte nadie, pero no ha invertido aquí ni en los gobiernos del Partido Popular ni en los gobiernos del Partido Socialista, ¿qué solución le damos? Porque no tenemos infraestructura. Ahí entramos en una muy difícil solución para la parte que nos compete a nosotros, porque seguimos dependiendo del gobierno central, está claro. Esas infraestructuras que son tan necesarias y que reivindicamos de manera permanente y constante no dependen de nosotros, dependen del gobierno central. Nosotros tenemos aquí un alcalde que, para suerte o no de la ciudad, es senador y en su momento tuvo la oportunidad de votar a favor y bueno, ahí están las hemerotecas, votó en contra del tren para la ciudad. Ahora lidera y abandera el movimiento pro tren, ¿no? Es que no está en nuestras manos, pero nosotros por ello no podemos quedarnos quietos. Nosotros tenemos que movernos como sea. Tenemos que salir a buscar esas inversiones y tenemos que crear también un tejido aquí productivo que sea interesante, a los que les sea interesante trabajar y afincarse en la comarca. Es que no podemos tener esos índices que tenemos de paro tan altos. Y como bien dice, con el problema del contrabando aquí, es que la pescadilla se muerde la cola. Es difícil la solución si no interactúan todas las administraciones. Lamentablemente, como vivimos en un país de colores, lamentablemente, por suerte, es lo que tiene la democracia. En una administración gobierna un color y en la otra administración gobierna el otro. Lamentablemente, para el ciudadano, en muchas ocasiones esas discordancias perjudican siempre al mismo. Bueno, tenemos que nadar todos o remar, mejor dicho, en el mismo sentido, todos en beneficio del ciudadano. No sé lo mal que ha hecho esta tierra, no lo sé, porque ya le digo, ni partidos que han gobernado, ni en sus tiempos UCD, ni en sus tiempos el PSOE, ni en sus tiempos el PP, aquí nadie ha invertido. Nadie ha querido invertir por una zona que es. La gente que viene de fuera se enamora de esta zona. Así es. Es una zona, es un sitio muy tranquilo donde vivir, es un sitio espectacular. Y lo que yo pienso que Algeciras tenía que mirarse hace 40 años, con las modernidades de hoy en día, que era un sitio, ya te digo, encantador. Hoy hemos vuelto a una zona, para mi opinión, peligrosa, y una zona que tiene todo su encanto del mundo, pero que también tiene todos sus defectos. Y los defectos han sido porque, en mi opinión, nadie le ha puesto pie en pared, ningún partido político le ha puesto pie en pared para evitar esto, precisamente. Hasta la fecha nadie le ha puesto el cajón al gato, precisamente por esa equivocación de que te debes a la opinión pública porque depende tu silla de la opinión pública. Es una forma, a mi entender, nefasta de entender la política. Aquí ejercer la política a nivel local, que es lo que nos ocupa, es defender los intereses del ciudadano. Y como bien dices, nadie ha sido capaz hasta la fecha de poner el cajero al gato. Nosotros estamos en oposición de momento. No tengo nada en contra de Cádiz, capitán, ¿eh? Pero que una ciudad esté pensando en un tercer puente. Y me estén dejando el Campo de Gibraltar sin un desdoblamiento de una carretera que hay, de aquí a veces habrá 50 kilómetros. Es que es increíble lo que estamos viendo. Hombre, cuando no tiene, o sea, algo malo hemos tenido que hacer. Cuando tiene más peso claro. La opinión de respetabilísima, respetabilísimamente, de los colectivos que pugnan por el nido del abejaruco de tal especie, respetabilísimo. Tiene más peso eso que el interés general, pues estamos, yo creo que estamos en un país equivocado. El interés general pasa precisamente por atender primero a las personas.
y carecer de esas infraestructuras tan primordiales para nuestra ciudad, que todos los grupos políticos reivindicamos una y otra vez, es que ya nos aburrimos reivindicar el desdoblamiento, hasta dejar reivindicar el tren, es que está, tenemos que tener a los ciudadanos aburridos. ¿Por qué no hacen ustedes nada? Porque aquí a nivel local no podemos hacer nada. Es que, claro, pero es que sí, hay que hacerlo desde arriba. Que tenemos que ir a ponernos en la puerta del Congreso, pues a lo mejor tenemos que plantearnos. Esa misma pregunta se la hice yo al señor Pelayo la semana pasada. Y me dijo, hombre, que si vamos por mal camino, si los ciudadanos tenían que rebelarse. Y no hay otra forma, hombre, que se sobreentiende que los políticos elegidos deberían evitar eso, pero... Hombre, yo le digo, claro... Yo sé que Extremadura dijo, hasta aquí hemos llegado y se presentaron en Madrid a Tocha, formaron allí un lío de tomate que le dieron allí y evidentemente a los 6 meses lo habían cambiado los trenidos. Algo, yo no lo sé. Es que, como siempre, a lo largo de la historia, hasta que no se mueve el pueblo no se consigue nada. Pero le digo una cosa, los grupos políticos locales siempre están pensando, y bien pensado, no estamos hablando ahora mismo en cuestiones que no están en nuestra mano de resolver, sino en otros organismos, en este caso en el Gobierno de la Nación. Oye, es que no debería hacer falta que yo, el señor Pelayo o el señor Silva o quien fuera de otra organización, tuviera que personas en Madrid. Ni, es que todos y cada uno de nosotros tenemos representantes en el Congreso y en el Senado. Es que a ellos es a los que tenemos que apelar para que metan cordura a una situación que es absolutamente alocada en este momento. Nosotros desde Vox lo tenemos claro. Nuestros representantes están apelando por ese desdoble y están luchando por que venga el tren como tiene que venir. Reitero, estamos en oposición. Pero al resto de los grupos que están allí, que son los mayoritarios, pues parece ser que no tienen cordura. No tienen cordura en el Congreso. Sin embargo, aquí en las administraciones locales sí tenemos cordura. Me resulta extraño todo esto. Esto sí se lo voy a decir. Hace 40 años se sabía que la mejora de esta línea Ronda era una locura. Y la alternativa, cuidado, que data de 1920 y tanto, la línea que unía con Jerez, era la alternativa para el campo de Gibraltar. O sea, fíjense, hace 40 años decían ya los técnicos, porque yo, ya, mi padre era ferroviario, ya decía, pero ¿qué mejora le van a hacer a esto? Si el trazado es... Hubiera sido facilísimo hacer una línea de Jerez, pero bueno. Pero es lo que digo yo siempre, la rueda está inventada. Pero claro, pero en 92 perdimos el tirón. Sí. En el 92, como tanto se perdieron. O sea, yo me acuerdo a la gente de Almería, cuando el mío han tenido terminar la autovía no hará más de 10 años. La A92, oiga. Fíjate. Pero bueno. Don Antonio, podríamos seguir así hablando del pueblo de Logotera, porque sabes que a mí me gusta hablar con usted. Y yo tengo carrete. Me siento relajado y hablo y doy mi opinión, usted da la suya, en fin. A veces coincidimos, a veces no coincidimos. Pero eso, siempre, eso es lo bonito. Eso es lo bonito, siempre un placer hablar con usted. Me gustaría, porque hablando con todos vosotros, tenéis claro las mismas cosas. Pues a ver si un día se juntáis y olvidáis a lo mejor de los colores políticos y decís, mira, aquí no vamos a sentar y vamos a tener un tren, pero vamos a tener un tren porque todos estamos convencidos de que tenemos que tener un tren, no cada uno por su lado. Yo creo que la unión hace la fuerza y hay temas, sobre todo en las pequeñas gobiernos locales, que hay que decir, aquí vamos a dejarnos que... Aquí vamos a ir todas estas y aquí vamos a tener un tren. Después nos peleamos cómo se va a llamar tren, pero aquí vamos a tenerlo. Y aquí vamos a decir, hasta aquí hemos llegado al tener, aquí hay algo que hacer y hay que desdoblar esta carretera. Porque la gente de Algeciras, el que vota al PSOE, el que vota al PP, el que vota a Vox, el que vota a Izquierda Unida, todos son trabajadores de aquí, sino de una fábrica, a lo mejor trabaja en refinería, el otro trabaja en el puerto. Y las infraestructuras están perjudicando su trabajo. Si es que los intereses son comunes. Claro. Son comunes, deberíamos de luchar todos a una, estoy harto de hasta la saciedad. Pero se anteponen los colores políticos al interés ciudadano. No es nuestro partido, no es nuestro grupo municipal, pero sí, lo digo abiertamente, en el resto de los grupos esto sucede. Se anteponen los colores al interés del ciudadano. Nuestra puerta está abierta para todo aquello que sea beneficioso para la ciudad. Y tenemos que ir todos a una. Y aquí tendremos numéricamente unos y otros una representación concreta, pero en otros estamentos también tenemos todos representación con distintos números. Aprovechémoslo
todos juntos para pelear por el interés común, que es Algeciras, nada más. Pues podríamos estar hablando, yo que sé, hasta el año que viene, pero hay que cortar. Y bueno, y ya volveremos otro día a otra charla. Pues era un placer. Ya le sabe usted que usted, a mí me gusta hablar con usted, eso lo sabe, y hablamos. Y a mí también. Y charlamos de cosas que, ya le digo, algunas estaremos de acuerdo, otras no, pero lo más bonito que tiene el ser humano es poder charlar y poder convivir, pues sí, aunque tú pienses blanco y yo piense negro. Eso se llama debate, y el debate es enriquecedor. Yo estoy viendo que este país hemos pasado un momento de insulto, un momento, y a mí eso me duele. De crispación. Crispación, y eso me duele. Y me duele ver un congreso insultándose a las personas, y me duele. Correcto. Yo creo que el insulto debería guardarse en un bolsillo. Todos unos a otros, no, y otros a unos. No, sí, claro, aquí, todos. Aquí todos tenemos la culpa a todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo tiene culpa, y yo creo que, hombre, no, que van a hacer esto como Canova y Sagasta, se acaba el discurso increíble, pero bueno, una cosa intermedia no estaría nada mal. Don Antonio, Gallardo, que siga usted también, que felicidades, porque me he enterado que se ha casado hace unos días. Muchísimas gracias, don Manuel. Y que, bueno, y que siga usted también, y iremos hablando, y ya mismo es Navidad, bueno, pues en Navidad nos veremos, a ver, y daremos otra vuelta de tuerca a ver cómo está la Navidad. Pues muchísimas gracias, don Manuel, muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a don Ramón, y encantado, el placer es absolutamente mutuo, y siempre a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. By my side.